Llegamos a Costco, vamos a buscar unas salitas porque quiero hacer unas salitas con habanero y quedan súper ricas. Y nos dijeron que aquí ya las venden limpiecitas porque no saben qué friegas limpiar alitas. Así del mercado, no hombre, te cansas muchísimo. Entonces vamos a ver si ya hay aquí limpias. Oye, ¿de dónde me dices que me pongo entre las piernas? Ah, mira, ya, allá hay una que dice por acá. Chicas, hay muchísima gente y me da pena grabar. Estoy viendo las toallitas, vean. Son como las que, la que me compró Giselle, las de Sam's. Me da pena grabar, no soy buena youtuber. Miren, los borreguitos están bien bonitos. ¿Ya viste, Marisol? Ay, esos sí están padres. Te dije que no. Mira. Están bien bonitas. Mira, Liz. Esto sí. Ay, miren este. Mira, mira este. Ay, mira. Y hay unos mira, cochinitos. Es como un caballo, pero con, tiene cara de caballo. Es un unicornio, están hermosas. Miren estas también. ¡Ay, el unicornio! ¿Y huelen a lavanda o estos tienen un olorcito? ¿Ya vieron estas? Miren, calientitas. Ay, sí. Súper calientitas. Con estas para dormir, ¿verdad? No. Liz. Ah, es una Catarina. Mira, Marisol. Mira, babies. Se calientan como. Es para tus ojitos y esto es para que te dan así como colita. Está bien bonito. Marisol, ¿cuánto cuestan? ¿2,000? Chicas, y ya salimos del Costco y sí encontramos este. Gracias. Sí, espera. Sí encontramos las alitas.
y sí encontramos, les quiero mostrar la rueda de la fortuna, vean qué hermosa. Ya. Y la pasta de hojaldre, que era lo que veníamos a buscar. Y ya nos vamos, chicas, sí hace frío. Y ya nos vamos para la casa, compramos también una pizza para cenar y... ver una peli. Para ver una peli. Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy empezamos el día contentos, alegres y miren mi desayuno. Tantito queso panela, un pan tostado con aguacate, unas uvitas y un té chai. Eso es lo que voy a desayunar, chicas. Provechito para las que estén desayunando o comiendo. Miren chicas, voy a hacer este huevo con quejotes. Y aquí tengo el huevito ya que estoy batiendo. Le puse unos chilitos, le puse cebollita y con aceitito de aguacate. Los puse primero con tantita agua para que se cosa. Y ahora ya que se fría la cebolla y el chilito, y quedan bien buenos. Bueno, yo creo que todas lo han probado este guisito de ejotes con huevo, es muy rico. Chicas, y acá estamos haciendo una cremita de queso de Campbell's. Eso es lo que vamos a comer el día de hoy por los cepotitos. Chicas, si les enseño lo que compré, les voy a hacer aquí así un haul. Vean, me compré este pants que está bien padre con esta sudadera. Este es el precio de la sudadera y este es el precio del pants. Pero todo me salió al 50% porque por lo del Buen Fin. Me gustó porque tiene su resorte, el pants, el detallito este. Y la tiene y tiene su cachucha. Vean, este es su cachucha. ¿Sí? Entonces me compré esto. Les voy a enseñar lo que yo me compré y lo que se compró mi hija. Entonces, este pants, que me salió, les digo, a mitad de precio. No se espanten por el precio porque pues sí está caro, pero me salió a la mitad, al 50%. Entonces es este. Esta me la compré en Cuidado con el Perro. A la otra fue de Tommy.
de la marca Tommy. Y este me la compré en Cuidado con el Perro. Esta me salió en 89. Esta está bien. El precio eso me costó. Después, esta otra, también de Cuidado con el Perro. Vean. Esta me costó 79. Ay, es que no sé por qué no enfoca la cámara. Ahí está. Después, esta otra. Estas playeritas, pues para andar en la casa. Ya saben que yo siempre ando con playeras. Esta otra. También en Cuidado con el Perro. Y me costó 89. Están suavecitas y me gustó mucho. Como la verde, la otra que tengo. Entonces me gustó. Y esta otra, esta es así, vean, que tiene esto aquí. Y esta tiene también unos detallitos aquí, como de agujetita. Y esta me costó 89 también. Y esto fue lo que yo me compré, chicas. Les digo que nos dieron estas bolsitas. Y están padres. De lo mío que yo me compré fueron más o menos como 2,000 pesos lo que me gasté entre el pants completo con su sudadera y las playeritas. Mi hija se compró esta también. Aquí está el precio, pero también lo pagó a mitad de precio. Es una blusita. Vean, está bonita. De rayitas de blanco con azul. Igual a sudadera. Igualita a la mía. Es igualita. Nada más que este. Ah, pues costó exactamente lo mismo. Es igualita a la mía. Y costó exactamente lo mismo. A mitad de precio. Esta otra sudadera. Miren qué bonita está. Nada más que en tono gris. Esta costó la mitad de esto. Está muy padre, vean. Las letras así de diferentes colores, está bonita. Y se compró un pants, pero ya no lo veo. Pero en negro, vean. Vean qué bonito, igual con resortito. Y también lo compró a mitad de precio. Igual le salió el pants en ahorita les digo. Igual en este precio, pero a mitad. Ahí está. Nada más que es en negro. Y está muy bonito. Está súper suavecito, súper caliente. Vean, de adentro está así como apelmazadito. ¿O cómo le llaman? Está calientito. Y pues eso fue todo lo que compramos, chicas. Íbamos por unos zapatos para mi hija. Ah, no, miren, les miento. Aquí también tengo ropa de ella que se compró, espérenme. Se compró una playera igual a la mía, igualita, también a este precio, al mismo precio que la otra, este no lo tiene. Se compró una pijamita también en Cuidado con el Perro, vean el chorcito qué bonito está, tiene así como unas hojitas, está padre. Es este chorcito con esta pijamita con la playerita, vean qué bonita está. Y de una tela súper suavecita, súper delgadita. Está bonita. Se compró estos choninos. No, los choninos no los voy a enseñar, nada más así. Bueno, este para que vean, está padre. Porque dice que de estos, fíjense, estos choninos le costaron $20.90. Y ella se compró de la marca Calvin Klein, algo así. ¿Cómo se llama la marca, hija? Calvin Klein. Y ¿cuánto te costaron los choninos? 600. 600 pesos. Y vean, estos costaron 20 pesos, 21 pesos. Entonces, pues están padres. Y dice que son igualitos nada más porque la marca la tienen aquí en esto. Pero son exactamente iguales.
se compró estos otros y este otro. Y también mi hija se compró esta playerita, que está bien bonita, de las tortugas ninja, porque ella quería de Rugrats, pero nunca encontramos esas playeras. Se compró esta y se le ve bien bonita, me gustó mucho. Me gustó mucho cómo se le ve y está padre. Y eso fue todo, chicas, porque la verdad, todas las cosas de cuidado con el perro, pues no estaban así de oferta, o sea... Siempre son estos precios. Lo que sí conseguimos de oferta fue lo de Tommy. Pero lo otro, pues no. Y nada más fuimos a esas dos tiendas porque quería unos zapatos, pero pues no los... La verdad no los encontró. Unas botas, pero no le gustó cómo se le veían. Y pues eso es todo, chicas.